Amigos de P1, bienvenidos. Lamentablemente se nos termina esta maravillosa historia de Heriberto Pronello. Hoy emitimos el sexto y último capítulo de una historia que sería muchísimo más larga, más extensa, como la de tantos otros, pero particularmente, en este caso, por la cantidad de sorpresas, de cosas que pasaron y no sabíamos, o pocos sabían, me incluyo entre los que no sabíamos, que ocurrieron en el automovilismo argentino entre 1965 y 1975. Fueron solamente 10 años, pero fueron de esplendor. Turismo carretera, Sport Prototipo, el famoso TCB, además del TCA, y tantas cosas que pasaron. Pronello hizo un Fórmula 1, quedó en el costado. No hay tiempo, no hay tanto espacio, y quedaban tres temas por tocar. Uno de ellos pedido por él, y otros dos porque la actualidad y su historia así lo requieren. El que pidió él es una aclaración que tiene que ver incluso hasta con un comentario que hicimos aquí en P1 cuando en el capítulo 4, si mal no recuerdo, o en el 3, hablamos de la necesidad de una reconciliación nacional entre Heriberto Pronello y Oreste Berta. Fue una interpretación después de muchas cosas escuchadas, pero sobre todo de una historia contada por el propio Pronello, en el que vimos cuánto hicieron juntos y qué capacidad tenían de potenciarse juntos para hacer algo tan exitoso como los Torino de Turismo Carretera. A Heriberto le quedó la sensación de que había una especie de grieta y que él tenía al menos ganas de explicar su sentimiento respecto a ese compañero de rutas y de tableros y de autos, de ingeniería, que fue Oreste. Así que empezamos haciendo algunas referencias sobre la relación de ambos e incluso una explicación de lo que cree Heriberto que pudo haber pasado para que esa relación tan estrecha se haya terminado distanciando hasta una relación fría en la que no hay ningún inconveniente puntual, pero no hay el trato cariñoso o afectuoso que hubo en otras épocas. Después hablaremos de la intervención, y esto es importante explicarlo, no es la responsabilidad ni la preparación del auto, sino la intervención en un aspecto solo, de la Coupé Fuego, con la que Silvio Héctor Oltra ganó el campeonato de 1987 en el Autódromo de Buenos Aires ante Tito Besone y Juan María Traverso, Traverso y Besone. Pronello tuvo una importantísima circunstancia por la cual su ingenio puesto al servicio del auto de carrera permitió un resultado que parecía imposible. Nada le quita méritos ni al equipo de Oltra, ni al propio Oltra, ni por supuesto al grandísimo Rubén Benavides, que era el preparador no solamente del auto, sino también del motor. Finalmente hablaremos del Peugeot 505 de Coco Fortunato, cómo nació, qué soluciones tenía, lo va a contar Pronello, y qué pasó después del accidente de Mendoza en el que, debutando, se estrelló contra un guardrail y el auto ya no volvió a ser tan contundente como hasta ese momento. En el final habrá algo sorprendente, hablando de la Liebre 4, este proyecto personal que tiene Pronello para transformar la historia de un auto de carrera en un auto para andar por la calle, hará una referencia a Horacio Pagani, que realmente sorprendió, al menos a mí me sorprendió. Listo, basta de introducción, bastante larga fue al final. Heriberto Pronello, parte 6, última aquí en P1. Uno podría concluir de que hay una rivalidad entre Oreste y yo. Yo he vivido al lado de él, sé su capacidad de hacer cosas, su enorme poder de improvisación, que yo de eso tengo poco, porque generalmente mis soluciones son a través de mucho tiempo de pensarlas, de elaborarlas, de ir para atrás, para adelante, y Oreste tiene otro mecanismo que yo creo que es una virtud singular de él, de poder resolver todo rápido. Por eso, él, por ejemplo, si algo que a él le pinta como que es un camino que está dando resultados, le dicen, Oreste, no vayas por ese camino porque la teoría dice tal cosa, él no va a parar, él va a probar lo mismo, ¿no es cierto? En cambio,
Los que estamos demasiado atados al razonamiento y no a la cosa experimental y práctica, en general no transitamos aquellos caminos que no están apoyados en la teoría. Él primero ve el efecto y después trata de encontrar, si fuera el caso, alguna teoría que explique por qué las cosas ocurren de esa forma. Creo que esto de hacer proyectos juntos empezó en el bar lácteo enfrente de la Facultad de Ingeniería en Córdoba. Él me contaba sus proyectos y yo trataba de teorizarlos. Y entonces, por ejemplo, él traía el sistema de balancines de su moto con distribución desmodrómica, un Cusiolo, y me contaba qué novedades quería imponerle a eso, qué aceleraciones le quería imponer. Entonces yo medía las piezas y trataba de calcular. Y mi conclusión, por ejemplo, era imposible. Las tensiones para ese esfuerzo que vos imaginás superan lejos la capacidad de resistencia de esta pieza. Pero él, es como si no le hubieran dicho nada, él iba a probar. Entonces, por ahí desaparecía de todo, no lo veía más por unos cuantos días. En general no estábamos en el mismo lugar, en el mismo, digamos, los mismos cursos, porque yo venía de hacer varios años en la Escuela de Aviación y estaba haciendo las materias que me faltaban en la UTN, en la Facultad de Córdoba, en la Nacional, y él estaba empezando. Y bueno, de pronto nos veíamos y yo le decía, ¿cómo te fue? Se rompió todo. Pero no es que eso él lo fuera a tomar como una situación que le indicara que no tiene que hacer nunca nada más, sino, no, su temperamento daba para absorber cualquier contraste y volver a intentar hacer algo que realmente fuera descollante. Le dijera lo que le dijeran, él iba a probar la idea que él tenía. Si coincidía con la teoría, bárbaro. Si no coincidía, después se vería. Pero yo creo que ese temperamento lo llevó a hacer cosas muy singulares. Nos encontramos posteriormente cuando él tenía el auto con Copello y Ternengo, que era de Rafaela, solía venir y corría en moto, y en ese tiempo yo fabricaba esos equipos bikepack para motocicletas. Entonces Ternengo venía y paraba en mi casa, y una vez vino Oreste, debe haber sido por ahí, por el año 65, 1965, vino Oreste, nos juntamos los tres, pasamos unas horas maravillosas charlando. Y ahí quedamos con Oreste que yo le haría algo en la trompa y algunas otras partes del Renault Escandaloso. Yo entré, como yo creo que hemos comentado antes, unos cuantos meses antes, a trabajar en los autos de turismo de carretera de la fábrica, dentro de la fábrica. A ese lugar que en ese momento él no se podía arrimar, no podía venir a estar conmigo. Pero las cosas sucedieron de la forma en que las contamos, que vinimos al autódromo, y él ahí recién pudo aparecer, porque ya fue muy notable
que había un mal relato de Stephen, y entonces eso hizo que McLaw, que no era de andarse con chiquitas, cerrara el equipo de competición, pasara todo a Córdoba y entonces Oreste quedara a cargo del tema. Allí Oreste podía haber revisado mi relación con el equipo, porque él estaba a cargo y manejaba todo con una autonomía que me parece que era total, ¿no? Sin embargo, con respecto al caso mío, no, y sabiendo que yo ganaba sumas que eran incomparablemente altas con lo que él ganaba como sueldo, él nunca tocó ese tema y, por el contrario, cuando creía que había alguna oportunidad para que yo me beneficiara, por ejemplo, la fábrica cada tanto remataba un lote de autos que habían sido usados para experiencias, etcétera, etcétera, y de eso no era fácil enterarse, se enteraban un grupo de gerentes, y él solía enterarse. Y como eso ocurría con relativa frecuencia, no había mucho interés por esos vehículos. Ya todo el que quería haber comprado un auto para él lo había comprado. Entonces, me acuerdo que se remataba un lindo lote de Torino y Oreste me pasó el dato, me interioricé bien, preparé un poco cómo iba a estar de recursos para hacerlo y terminé comprando dos. Y otra cosa notable es que cualquiera que te hubiera hecho un favor así, del que vos seguramente vas a ganar una diferencia importante, te hubiera pedido algo para sí, cosa que jamás se le pasó por la cabeza. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La época que él tenía la Fuego del equipo TC2000, en un momento dado me llama por teléfono y me dice: Heriberto, tengo una cuestión, fui a probar al circuito una cuestión de enfriamiento de la cubierta trasera y me llevé una sorpresa. La cosa es que yo tenía un poco de alta temperatura en las cubiertas traseras y quería echarle aire por el lado de atrás, que es cuando la cubierta deja el piso y tiene la mayor temperatura. Entonces, puse una manguera de buen diámetro y no tenía por dónde pasar la manguera si no sacaba el amortiguador, y lo corría de la posición normal del eje trasero, que estaba prácticamente apuntando al parche de contacto, lo corrí una medida importante, unos 20 centímetros, para poder pasar la manguera. Esto me decía Oreste. Y fui a probar y empecé a cronometrar los tiempos para ver
cómo podían caer o no con este nuevo enfriamiento que había diseñado. Ahora, mi sorpresa fue que de entrada los tiempos fueron 8 décimas por debajo de lo que ese auto hacía. Me desconcertó porque yo estaba dispuesto a tolerar que el auto perdiera un medio segundo por tener los amortiguadores mal colocados. Y me encontré con esta sorpresa. Entonces, te hablo a ver si a vos se te ocurre alguna explicación. Y le digo, mira, yo justo estoy con ese tema, porque me pasé de rigidez en un eje queriendo mejorarlo y el auto no mejoró nada, como si la respuesta fuera, a partir de cierta rigidez ya no hay ganancia. Lo que vos hiciste es permitirle que el eje vibre después de que recibe el auxilio del amortiguador y el espiral. Y eso tiene que ver con la frecuencia y la amplitud de la vibración, que posiblemente vos con ese eje que estás usando le diste en el punto justo, o bastante cerca del punto justo. Pero hagamos una cosa, Oreste, para ver si esta teoría que yo te comento es válida. Vos tenés el otro eje que se suele usar, ¿no? Sí, tengo el eje estoy usando el de 2,5 pulgadas, y tengo el eje de 3 pulgadas y algo. Bueno, ponele el eje más grueso, los dos son del mismo espesor, sí, son del mismo espesor. Bueno, ponele el eje más grueso, si mi deducción anda bien, la ventaja se tendría que caer un poco, en función de la experiencia que yo tuve. Me dice, me pongo ya a hacerlo y mañana pruebo y te llamo. Y efectivamente, fanático como es él cuando se trata de hacer algo que se puso dentro de su enfoque, al día siguiente de la tarde, me dice, efectivamente, se cayó. La diferencia sigue estando, pero solo un poquito menos de 6 décimas. O sea que se cayó un poquito más de 3 décimas entre un eje y el otro. Con todo lo mismo, yo me cuidé que la convergencia, la comba, todo fuera lo mismo, presión de goma, pero se cayó 3 décimas. Bueno, ahí tenés un tema que da para ordeñarlo mucho. Ese era nuestro grado de confianza, de mutua apertura. Yo le había contado a él mis secretos, más secretos, y pienso que él también. Algo pasó en nuestra relación, que empezamos nosotros a comunicarnos mucho menos, y yo me puse a revisar, y creo que fue cuando le otorgaron el ingeniero honoris causa en la facultad de San Juan. Y creo que fue ese protocolo que a mí me resultó inexplicable, que yo tuviera que ser quien estuviera al lado de él cuando estaba Liliana, su mujer. Y me pareció que quizá ellos lo tomaron como algo que hubiera sido idea mía o algo así, pero eso generó una grieta. Me parece que ese fue el principio de una situación que es inexplicable, porque yo le sigo teniendo el cariño de siempre. Y cada uno en lo suyo ha hecho cosas. De manera que yo valoro enormemente las que hizo Oreste. Me parece, por ejemplo, que la audacia de hacer un auto de nivel internacional como el V8
es de un tipo muy fuera de serie. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que yo no sé por si la memoria los traiciona o qué, como el hecho de decir que Manrique, el ministro Manrique, no le dio la plata, y la plata la fui a buscar yo para mandársela a él. O sea que yo he tenido los cheques en mi mano para mandárselo a Oreste. Entonces, me desconcierta cuando escucho cosas como esa, pero han pasado tantos años, ¿no? Tal es así que cuando yo escuché ese comentario, le hablé al secretario de Manrique, que yo creo que esto ya se lo dije, a Germán González Lera, y le comenté si él se acordaba, porque de tanto hacer avanzadoras para esperar esos cheques, el pobre ministro Manrique tenía una pila como de 300 firmas para poner antes que el cheque ese, y había que esperar y agarrarlo en el momento, no va a ser que ocurriera otra necesidad y esa plata ya no estuviera, claro. Además, fíjate lo extraño de la cosa, el ministro de Bienestar Social o algo parecido, financiando un auto de carrera. Bueno, cosas que ocurren en la Argentina. Por eso te digo, nuestra relación ha sido de mucha cercanía y de mucho cariño. Te cuento todo esto para profundizar esta cuestión con Oreste, porque creo que está en la duda de mucha gente acerca de cómo es nuestra relación. Pero cualquiera que sea, lo importante que me sale decir es que yo lo quiero mucho, lo quiero como un hermano. Es por una de esas personas que yo me desprendería de las cosas más valiosas para mí para solucionar un problema a él. Y ese nivel de afecto no se tiene fácilmente. Uno tiene en la vida pocos afectos que pueden motivarlo de esa forma, ¿no es cierto? Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Machine Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Machine Parts. Vengo de Brasil y Silvio era hijo de una señora que era compañera de ir al baile y de la juventud con una tía mía muy querida, mi tía Margarita. Entonces mi tía Margarita me comienza a hablar de la mamá de otra y finalmente se produce el contacto y enseguida hicimos muy buenas migas con Silvio, nos hicimos muy amigos, y Silvio me invita a ir a una carrera en Río Cuarto. Y yo veo que clasifica con una cubierta que hacen cerca de 2 segundos menos
pero que después corren con otra, la famosa NPH. Entonces, le pregunto por qué eso y me dice, y porque esa cubierta dura 15 vueltas, no dura para una serie. Bueno, entonces dije, pero entonces hay que hacerla durar. Y empecé con cartoncitos agarrados con cinta scotch, a ver cuánto se deformaba, y con el pirómetro midiendo cada vez que paraban, en qué zona de la cubierta estaba más caliente y cómo esto. Y finalmente llegué a la conclusión de que si a la cubierta la ayudábamos un poco con el labio, con un labio fuera de lo que es normal, los labios están internacionalmente estandarizados, quizá la cubierta, con mucha probabilidad la cubierta alcanzaría. Así que de esa carrera me traje una llanta, una cubierta, la hice tornear a la llanta dejándole apenas un pedacito de apoyo, muy chiquito, para que la cubierta expresara la forma en que quedaría cuando tuviera la presión que usábamos, que creo que eran 35 libras. Entonces inflé la cubierta, le tomé copias con epoxi y en función de eso imaginamos otra llanta que tuviera un labio 19 milímetros más alto, o sea, no llegaba a 2 centímetros, con lo cual nos parecía, es decir, es como transformarla esa cubierta en una cubierta de perfil bajo, pero con la ventaja de que la elasticidad todavía seguía siendo la de una cubierta de perfil alto, una buena combinación. Entonces nos fuimos con Oltra y con Rubén Benavides, querido Rubén, nos fuimos a verlo a este fabricante de llantas, que fabricaba muy buenas llantas, y le propusimos que nos hiciera esas llantas, que nos hiciera un juego en total silencio, que si la cosa funcionaba, para el año siguiente él quedaba libre. Pero queríamos jugarnos a ese año. Era muy osado porque él venía varios puestos atrás en el campeonato, o sea que tenía que ganar, faltaban 4 carreras, tenía que ganar, creo que 2 y clasificar muy bien en otra, o 3, una cosa así. La cuestión es que nos hizo las llantas, fuimos a probar y dimos como 35 vueltas y las cubiertas aguantaban. Con tener el labio interno ya hacíamos una diferencia importante. Y no hubiera funcionado con el externo, porque enseguida se hubiera dado cuenta. No es que fuera, no estaba fuera del reglamento, pero enseguida se hubiera dado cuenta de por qué el auto andaba. Además, el auto se apoya mucho más, y un auto con motor delantero con tanto porcentaje de peso sobre el tren delantero con vuela a la fuego. Bueno, fuimos a probar, estábamos con holgura, pero todo esto lo planeamos con Silvio y con Rubén muy bien, porque nosotros necesitamos que ellos pusieran esa cubierta en la última carrera. Ganamos una carrera, en la segunda no nos fue bien por algo, sacamos pocos puntos, la tercera. Bueno, y al final llegamos a la carrera que sí la ganábamos. No, que para ganar el campeonato necesitamos que abandonen Traverso y Besón. Necesitamos que abandonen. ¿Y cómo teníamos que hacer? Provocarlos para que usaran la cubierta NPH. Y entonces Silvio se hizo una camiseta con el 1 y se paseaba por todos los programas, que en aquel tiempo eran unos cuantos de televisión. Se abría la campera y decían: el 1 de este año soy yo, porque les voy a ganar.
Gracias, Carlito. Mirá quién va a ser el campeón, Carlos. Y cuando empezaban a comentarle lo del uno, se sacaba la campera y decía, y también acá la espalda lo tengo. Y volvía a mostrar el uno. Esto después de la prueba que habíamos hecho en el autódromo, donde habíamos desvalijado el auto, le sacamos todo, los matafuegos, todo. Estábamos como 100 kilos por debajo del reglamento, 70 kilos, y más lo de las cubiertas. Llegamos a hacer un tiempo tal que le hubiéramos sacado una vuelta. Ahora, invitamos a todo el periodismo, y felizmente nadie del periodismo se dio cuenta que no estaban los matafuegos y varias otras cosas. Bueno, la cuestión es que con esa provocación, yo le decía a Silvio, para mí Oreste no entra, pero si Oreste está distraído y queda a cargo de cualquier otro, entran y van a usar el EPH. Y bueno, llegó el momento de la carrera. Y pusimos el camión viendo el lugar donde se armaban las cubiertas, para ver qué hacían. Y esa noche fue que vino primero los de Besone y pusieron el EPH. Y los de Berta tardaban, pero al final aparecieron y pusieron el EPH. Bueno, eso junto con una fisura que encontró en la punta de eje trasera Rubén, que hubiera sido para que el auto se nos pare en la carrera, porque la fisura ya estaba muy profunda, y la cambiamos la pieza, pero él se pasó la noche haciendo magnaflux de piezas que se podían romper. Las dos coupé fuego están muy juntas. Traverso adelante. Segundo está Silvio Oltra por escasos centímetros. Cocho López muy bien también. Tito que está en cuarto lugar ahora porque lo superó. Osvaldo Benítez en punta. Traverso segundo. Oltra, la ovación del público en el primer paso para el turbón. Y atención que Tito está procurando superarlo. Osvaldo Benítez recién lo buscó antes de la curva de Ascari. Está en punta. Traverso dobla allí. Se pasó Besone en el frenaje, se pasó Besone en el frenaje. Está Di Palma cuarto, Besone quinto, sexto, Fernandino séptimo, Gairó. Está en punta Traverso, segundo, Luis Di Palma tercero, Silvio Oltra cuarto, Tito Besone quinto, Gairó sexto, Cocho López, ahora en punta, Silvio Oltra, primero Oltra, segundo Traverso, tercero Luis Di Palma. Viene con una cubierta en llanta Tito Besone, está perdiendo la aspiración al campeonato, lamentablemente Ernesto Tito Besone perseguido por la mala suerte. Tito sigue detenido en boxes, todo el equipo de Carlos Ángel trabajando fervientemente tratando de solucionar el problema. Ahí vuelve Tito, el número 5 vuelve a la carrera. 13 vueltas cumplidas, Silvio Oltra es el puntero, Mario Gairó es el escolta y atención a la diferencia. Se queda Traverso, lo pasó José Luis Besone, se está retrasando Traverso, esto es no apto para cardíacos. Ahí lo tienen ustedes, está siendo escoltado por Cocho López y Miguel Echegaray, que prefieren no pasarlo respetando al aspirante al título. Y atención, que Juan María Traverso sigue perdiendo terreno, pasa Mario Gairó, pasa José Luis Besone, viene Cocho, Juan María Traverso, avance. A boxe Traverso también, de la misma manera que Besone, resignando su posibilidad. Traverso viene con una cubierta en llanta. Juan María Traverso, les decíamos, ¿qué va a pasar con los neumáticos? Era exagerada la forma del planteo desde el comienzo mismo de la carrera. Ahora perdió casi una vuelta Besone. En tanto Traverso está tratando de recuperar caucho fresco para volver a la pista. Y bueno, los dos autos se cayeron a un extremo que no estaban en el marcador, y ahí Cocho López, que algo sabía de toda esta maniobra y de toda esta jugada, porque Silvio y Cocho tenían los locales colindantes acá en Libertador, Cocho terminó con el auto bastante entero también, y quizás lo hubiera podido pasar.
Última vuelta, 3.345 metros final. Está ganando Silvio Oltra, tiene que mantener esa posición. Segundo Cocho, le cuida las espaldas, lo respeta, lo va a respetar. La curva de Ascari, la pequeña recta al cajón. El ingreso a la zona de mixtos, la horquilla corta, Oltra, López, y está campeón hasta el momento, Silvio Oltra, tercero Carlos Croco. Esto es dramático, porque por un centímetro, si Cocho le lo pasa a Silvio Oltra, pierde el campeonato por un punto. Está ganando Silvio, pero atención, que Traverso suma un punto, se está consagrando subcampeón Traverso, y tercero queda Tito Besone. Está adelante Oltra, segundo Cocho, adelante Oltra, segundo Cocho, baja en el tobogán, faltan 500 metros, se va a desplegar la bandera cuadros, está a punto de estallar el autódromo. ATC, Argentina Televisora Color, acompañando al automovilismo nacional en este final vibrante. Va a ganar Silvio Héctor Oltra y será campeón 1987. Oltra, campeón. Silvio Oltra, campeón. Segundo, Cocho López, y los festejan los dos. Pero fue tanto lo que vio que se trabajó y se armó todo esto que quiso que Silvio ganara el campeonato. Yo tenía una idea para aplicar en un 505 y hablando con Leñani padre, Carlos Leñani, le conté, me gustaría colaborar con un 505 porque tengo algunas ideas que aplicar. Y entonces él me dice, y yo tengo la persona con la que vos te llevarías extraordinariamente bien porque es un ser especial. Y me dice, te lo mando. Y al día siguiente o al otro día cayó Coco Fortunato. Realmente resultó ser todavía mucho más de lo que me describió Carlos Leñani, un tipo fuera de serie, extraordinario, tan querible. Entonces empezamos a hacer el auto. Yo tenía 6 chicos becarios trabajando acá y los puse a trabajar cierta cantidad de tiempo por día en eso. Y me costaba hacerle entender las cosas que queríamos hacer. Nosotros hicimos un brazo trasero para soportar, cambiando los brazos traseros que tenía el 505, que tienen el defecto de que cuando frena, el brazo se enrosca y se esconde, y por lo tanto, el primer periodo de frenaje el auto lo pierde, hasta que después asienta en el suelo y empieza a frenar. Pero ese primer periodo tiene un valor como distancia muy importante. Entonces le creamos un reactor que manejaba la mordaza de freno y producía la conducta contraria. Cuando el auto frenaba, el brazo trasero daba una especie de patada de conejo contra el pavimento y eso permitía aprovechar el mejor momento en que el auto viene a velocidad, todas las piezas están girando con su inercia y en ese momento es cuando el piloto puede pisar el freno vigorosamente, que el auto no va a hacer nada raro, ¿no? Pero no lo podía hacer con la configuración que tenía antes. Bueno, y varias otras cosas más. Y le pusimos varios meses para hacer ese auto, creo que 7 u 8 meses. Y finalmente decidimos ir a probar acá al Autódromo de Buenos Aires, cuando estaba ya ocurriendo la carrera de Mendoza. Y Coco estaba tan ansioso ya por empezar a usar el auto que hicimos el plan de que si el tiempo era razonable íbamos a correr en Mendoza para tener la primera experiencia. Y fuimos al autódromo y el tiempo resultó el récord de ese circuito. Todos nos quedamos muy asombrados porque no esperábamos tanto. Claro, la conducta del auto mejoró y el motor de Coco tenía una buena potencia. Bueno,
salimos para Mendoza y yo lo tenía penado al Coco de que no fuera a ser el mejor tiempo. Y de pronto siento los parlantes hacer un barullo bárbaro. Coco Fortunato, papá, papá. Yo digo, uy, 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 ahora nos echan. Porque nada de lo que hicimos estaba fuera del reglamento. Pero cuando vos le mojás la oreja a las fábricas, siempre tienen alguno que quiere quedar bien con la fábrica para ver si le hacen un descuento en un auto y le saca el contrario, ¿no es cierto? Bueno, siguió la clasificación, mejoraron el tiempo y quedamos en segunda fila. En punta Traverso, segundo Maldonado, tercero Fortunato, cuarto Oltra. Tercero Fortunato, cuarto Oltra, llegan los dos muy juntos al momento del frenaje. Pide paso el Peugeot 505, se tocó el auto de Maldonado con Traverso, está en punta, Maldonado lo tocó a Traverso y atención, Traverso que lo choca a José Fortunato, Traverso que lo choca a José Fortunato cuando lo había pasado, el auto se desplazó en trompo, chocó con violencia contra el guardrail, una maniobra inexplicable, la practicada por Juan María Traverso que lo toca a Fortunato cuando este lo acababa de superar, está en punta Guillermo Maldonado. Y lo que después fue la carrera, todo el mundo lo conoce, la inmensa mayoría de la gente le echa la culpa al Flaco, pero el Flaco no tuvo la culpa. En realidad, la culpa no la tuvo nadie, porque el tema es que el Flaco venía en punta y Yoyo le mete el auto en la horquilla como para ganarle la posición. El Flaco no encuentra lugar en la pista, va por el pianito y cuando vuelve a la pista es cuando Coco, a su vez, hace un poquito a la derecha y cierra todavía más el espacio porque Coco estaba pensando que en ese pedazo de recta lo iba a pasar también a Yoyo, que podía haber esperado un poquito para pasarlo a Yoyo. Bueno, y ahí nos trajimos el auto, pobrecito, todo golpeado. Se golpeó mucho porque fue golpeando sobre todo el costado. Y claro, Coco ya había vendido su auto particular. Para hacer esto se había jugado la vida. Así que no hicimos lo que se debería hacer en un caso así, que es hacer la inmensa mayoría de las piezas de nuevo y cambiar todas las articulaciones. Lo hicimos porque significaba un gasto. Y el auto en las siguientes carreras se rompió, pero volvimos a tener varias actuaciones. La gente cree que el auto desapareció. No, el auto no desapareció, estaba ahí siempre metido entre los autos de punta. Solo que el resto de cosas que no cambiamos se terminaban rompiendo. Es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar. Estábamos queriendo hacer un auto carrera calle y estábamos trabajando para que la base de eso fuera el Huayra.
pero le imponíamos una cantidad de pretensiones en cuanto a tecnología, que el proyecto comenzó a alargarse, alargarse, y nosotros no queríamos bajar la vara. Mientras eso ocurría, esto te estoy hablando de hace 3 años, mientras eso ocurría, empezó a haber un gran furor por las liebres. Bastante gente queriendo comprar o hacer o tener una liebre. Entonces yo dije, pero esta es una salida. Es decir, ponemos un equipo en marcha, una vez que hayamos armado un equipo, incluso hacer ese Guaira versión futurista va a ser más fácil. Y finalmente empezamos a estudiar un poco los antecedentes de la liebre, cuántas carreras habían ganado, etcétera, etcétera. Y aquí las liebres, como auto en sí, ganaron desde que fueron estrenadas en el 67 hasta que corrieron en el 70-71 todos los campeonatos. El último campeonato creo que todas las carreras menos una, y ahí el Automóvil Club canceló la categoría. Pero lo que pasó en Chile fue más insólito. En Chile corrieron durante 21 años. El último campeonato fue 21 años después de ganar el primero. Bueno, y en el medio, es decir, en esos 21 años, ganaron el campeonato 15 veces. Entonces, eso nos terminó decidiendo, este es un auto emblemático, cuando llegue el momento haremos de eso, digamos, su base publicitaria. Además, un auto que ha sido extremadamente seguro, porque es un auto que tiene centro de gravedad adelante, centro de presión bastante trasero, fácil de manejar. Y entonces ha tenido, en proporción a las 63 liebres que hice, un mínimo total de accidentes. Y en el modelo 3, de las cuales hice 23 unidades, no hubo ningún accidente grave con la liebre. Entonces, eso me decidió que ese era el auto que para fabricar y poner en marcha la cosa. Ahora, la idea era hacer prácticamente una liebre 3, pero bueno, no pude con el genio. Empezaron y tuve en ese momento unos 4 o 5 candidatos ya a hacer alguna entrega, a generar algún compromiso. Y fue bueno haber decidido no comprometerme, porque de esos solamente uno estaba, digamos, tenía esta, disfrutaría la aventura de crear un auto nuevo, ¿no es cierto? Y finalmente acepté tomar un compromiso para la primera liebre con esa persona, y ahí estamos haciéndola, y nos está complaciendo bastante todo lo que viene resultando, ¿no? Estamos muy preocupados por un tema que no tienen resuelto la inmensa mayoría de este tipo de autos, que es la habitabilidad. Es decir, que cuando la persona que se gastó un platal para tener un auto de esto quiere salir o entrar del auto, hace un espectáculo que es lastimoso. Se agarra de todas partes, no sabe cómo hacer. Entonces, transformar esa acción, la de entrar y de salir, en algo de cierta elegancia para una persona a veces de un peso un poco excesivo o de una cantidad excesiva de años de vida,
es nuestro desafío en este auto. Como esto viene de la mano del Torino y del motor Tornado, que era el que usábamos en el equipo y en los campeonatos que ganó, que ganaron las Liebres, decidimos que el motor tenía que ser Tornado, por lo menos en una versión, en la inicial. Nos dio mucho trabajo hacer que el Tornado entre ya en un auto que está depurándose, es decir, es una Liebre que ya no tiene que respetar el reglamento que le impedía inclinar el parabrisas y cosas como esas. Entonces, hacer eso compatible con un Tornado fue bastante duro. Entonces, una versión, la que va a satisfacer a los coleccionistas, a los tradicionalistas, es esa. Pero que nos impediría exportar el auto, porque serían muy pocos, tal vez algún otro cliente del exterior que tuviera pasión por el Tornado. Pero para hacer un auto de alta performance y práctico, estamos pensando en el motor del Supra, que comparte con el Z1 de BMW, que es un motor de 400 caballos, sumamente liviano, 130 kilos más liviano que el Tornado, con lo cual resultaría un auto que tendría buena performance. La relación con Pagani venía muy bien. Cuando Pagani todavía trabajaba en Lamborghini, siempre que venía nos veíamos y hablábamos mucho, él me contaba que él estaba desarrollando un casco de fibra de carbono que quería convencerlo a Lamborghini para que lo pusiera, que creo que finalmente fue con el que él arrancó para hacer el Sonda cuando Lamborghini prácticamente se disolvió. Y después de eso nos seguimos viendo. Vos ves que ahí tengo una foto. Eso es de un concurso de diseño para niños de hasta temprana edad, que los dos fuimos jueces y elegimos el ganador y todo eso. O sea que nuestra relación fue muy amistosa. Y mientras él fabricaba el Sonda, tuvo la idea, digamos, estaba buscando el nombre para su próximo modelo. Y apareció la posibilidad de que le pusiera Guaira. Después me dijo que había recibido informes de que en Estados Unidos, que era un ámbito donde él pensaba hacer base con el nuevo auto, el nombre Guaira era difícil de pronunciar y por lo tanto no sabía qué hacer. Pasa el tiempo y de pronto una persona me dice que Pagani había registrado acá en Argentina el nombre Guaira. Me cayó pésimo, pésimo. Y al día siguiente o al otro de esa información que tuve, me llama Pagani felicitándome porque le había puesto el nombre Guaira. Y yo le dije, te aceptaría la felicitación si fuera real, espontánea y no traicionera como está haciendo, porque me he enterado, qué sé yo. Y yo tenía en ese momento intenciones de iniciarle un juicio por plagio o algo por el estilo. No sé, estaba pensando qué hacer, pero no es mi estilo quedarme en el molde. Él me mandó una carta que todavía la conservo y me habló por teléfono y me dijo, mirá,
en esto pusimos todo el resto. Si me pegas un empujoncito más, me caigo. Así que te pido, por favor, que lo pienses, que mi situación no es como para tener un conflicto en este momento. En los primeros comentarios que hizo el Guaira, él dijo que el Guaira derivaba de un nombre, y después, a causa de estos cruces, decidió suprimirlo. Entonces me reemplazó la relación conmigo con la relación con Oreste, que él la relación con Oreste la tenía muy, no era lo que después pasó a ser, ¿no es cierto? Y me suprimió completamente. Y la verdad que una aspiración que yo me guardo es cuando tenga esta versión, no esta versión actual, sino la versión que sería comparable con la de él, porque tiene auxilio aerodinámico y todas esas cosas, ver cómo andan en un circuito un auto de él con un auto mío. En realidad, el carrera no gana ninguna. Es un gran hablador y ha conseguido que con eso, y con autos lindos que hace, pero ser lindo no es lo mismo que ser eficiente. Así que, vamos a ver, el futuro todavía puede tener interesantes novedades. Hay tanto con lo que uno se puede quedar que cada uno elegirá con qué parte de estos 6 capítulos de la historia de Pronello se quiere quedar. Yo me voy a quedar con algo que no tiene que ver con Pronello, porque de él ya hablamos todo lo que había que hablar. Hay que sacarse el sombrero, ponerse de pie, aplaudirlo, porque lo que ha hecho este hombre, y sigue haciendo aún, vale la pena hacerlo, saludarlo, homenajearlo. Quiero quedarme con una última reflexión y tiene que ver con una forma de correr que había en otra época, en esa época de oro del TC2000, a finales del 87. Los códigos con los que corrieron, la forma en que Cocho López lo defendió a Silvio Oltra, lo acompañó a ganar el campeonato que tanto merecía por el esfuerzo que habían hecho, por el trabajo y por ser un particular contra la fábrica de Renault y contra el apoyo oficial que tenía Tito Bessone en ese momento de parte de Ford, merecían una actitud así. Quien haya visto la carrera o la haya escuchado por televisión o visto en el autódromo, recordará cómo fueron esas últimas vueltas. Quien no la haya visto, y con este fragmento que pusimos en P1 solamente se muestran fragmentos muy, muy cortitos, puede entrar al canal de YouTube de Joaquín Carrizo y buscarla, y miren la entera, vale la pena. Las últimas 3 vueltas de Cocho López atrás de Oltra realmente son un homenaje a los códigos entre corredores de autos. Simplemente quería decir eso. La semana próxima tendremos un programa distinto otra vez, no será una historia, será un tema de actualidad que merece un análisis al estilo que hacemos con Mauro Feito en P1, y después retomaremos con algo sorprendente que muchos han pedido también. Gracias a Heriberto Pronello y su generosidad, enorme generosidad, las horas que nos dedicó realmente valen la pena destacarse. Gracias a Campeones, a Pablo Culela, a Mariano Rivere, que nos proporcionaron ese material de Canal 2 de Campeones aquel día en que Oltra se abrió la camisa y tenía el número 1. Y gracias, por supuesto, a Alejandro de Brito y una gran colección de fotos que él tiene, que le adquirió al Cholo Cano, que es el original fotógrafo de muchas de las imágenes que han retratado este programa. Gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos y por alentarnos. La historia de Pronello realmente ha marcado un hito en P1 en estos 6 años que llevamos, y seguramente habrá muchas más parecidas. Los esperamos la semana que viene aquí, otra vez para hacer otro programa de automovilismo al estilo de P1.